En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y ahora cantemos todos juntos el Gloria. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén.
Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el aliento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha el clamor de mi súplica, porque inclinas tu oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminar en presencia del Señor. Los lazos de la muerte me alcanzaron, las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor: por favor, sálvame la vida. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos, yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Lágrimas y pies de la caída, yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo
lo estoy para el mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Nos encontramos este domingo con esta liturgia muy actual para nosotros, muy actual en nuestra ciudad de Iquique. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta liturgia, porque Jesús, ¿verdad? Igual que cuando llegan las elecciones, cuando estamos a punto de comenzar cualquier elección, comienzan las encuestas, ¿no? Y quién va arriba y te empiezan a llamar y por quién va a votar. Y Jesús hace una encuesta. Jesús hace una encuesta. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ustedes que han estado fuera, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero después les hace la segunda pregunta. Ustedes, tú, ¿quién dice que soy yo? ¿Yo quién soy para ti? Y nos encontramos a Pedro. Pedro, en el cual quizá muchos, todos, no sé, nos podemos sentir identificados. En donde quizá podemos conocer acerca de nuestra fe, pero de una forma superficial. Cuentan que en una ocasión un nadador profesional llegó a un río, se sacó la ropa y se puso a nadar en ese río. Y había un señor que estaba cuidando sus ovejas y vio cómo este hombre llegó y se metió a nadar.
iba y venía, y el pastor decía, ¿cuándo va a terminar de nadar este hombre? A ver si no se me ahoga. Estaba él ahí atento por si se tenía que tirar, porque decía, en una de estas le da un calambre y me tengo que tirar yo por él. Y cuando ya por fin salió, se empezó a secar, a poner la ropa, el pastor se le acercó y le preguntó, oye, ¿es profundo el río? Y el nadador le dijo, no sé, yo solo nadé por encima. A veces es como nosotros vivimos nuestra fe, por encima. Y no profundizamos, que es el caso de Pedro. Pedro sabía, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, que es lo mismo. Cristo, Mesías, ungido, es la misma palabra, pero en distintos idiomas. ¿Y quién era el ungido? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Cristo? Para los judíos, era el que, según la tradición de ellos, reunía a un profeta, a un sacerdote y a un rey. El ungido por excelencia. Y eso lo sabía, y Pedro sabía, este hombre es el Mesías. Del conocimiento que tenían, Pedro sabía que era el Mesías. Pero Jesús poco a poco les empieza a decir que es necesario que Él suba a Jerusalén, que debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar. Y Pedro, en esa fe que él tenía, esto no puede pasarte a ti, le dice. Esto no te puede pasar a ti. Si tú eres el Mesías, este no es lo que Dios quiere. Y empieza, de alguna forma, Pedro a reprender a Jesús porque está muy equivocado. Porque la fe no puede llevar sufrimiento. Dolor, muerte, el que cree no puede sufrir. Y Pedro se lleva una reprimenda de Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. A veces nuestra fe es tan superficial que sí reconocemos a Jesús, queremos a Jesús, pero hay cosas de Jesús que no aceptamos. Y al inicio les decía, para mí es muy actual esta liturgia que hoy estamos celebrando, estas lecturas que nos presenta la liturgia del día de hoy. Porque hay un tema para nosotros, como cristianos, como católicos, seguidores de Jesús, que debe hacernos reflexionar sobre nuestra vida, sobre cómo nosotros vivimos nuestra fe, sobre cómo nosotros creemos realmente en Jesús, o sobre cómo nosotros quisiéramos que fuera nuestra fe. Y esto me refiero al tema de la migración en nuestra ciudad. A nosotros no nos corresponde juzgar si esa gente debería estar aquí o no, si se deben de regresar a su lugar o no, si están en un sitio o en otro sitio. Para eso hay autoridades y bueno, quizá están haciendo lo que pueden, no lo sabemos. Quizá nosotros quisieran más. Pero ¿qué nos toca? Ellos ya están aquí. Y nosotros no podemos salir y decir, váyanse, están aquí. Son seres humanos que han huido de su país. Y quizá nosotros no quisiéramos que estuvieran acá, pero están. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Nosotros le rehuimos? Fíjense lo que nos dice Santiago, la lectura que nos leyeron. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Escuchen lo que dice Santiago. ¿Acaso esa fe puede salvarte? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin alimento necesario les dice, vayan en paz,
caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Lo acabamos de leer. Dice, sin embargo, ¿alguien puede objetar, uno tiene fe y otro las obras? A este habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio por medio de las obras te mostraré mi fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros, católicos? Independientemente de lo que esté haciendo quizá determinado colegio, determinada parroquia, determinado grupo, ¿yo qué estoy haciendo? Porque esto yo soy el católico. Yo soy la iglesia no es la parroquia, el obispado, que están haciendo muchas cosas efectivamente, pero no es suficiente dejar que solo lo hagan unos. Y yo me despreocupo, me desentiendo. Es verdad, nos incomoda. Es verdad, nos saca de aquello que nosotros disfrutábamos muchas veces, de lugares donde íbamos y ahora quizá nos da hasta miedo ir, puede ser. Pero hay gente que me necesita y están aquí y yo no los puedo echar. Y yo no les puedo decir, vete a tu casa, regrésate a tu país, regrésate por donde viniste. Ya no me corresponde. A nosotros no nos corresponde. Eso las autoridades tendrán que ver qué hacen. Es un problema para ellos. Pero también es un problema para mí, porque yo soy cristiano y yo no puedo estar indiferente ante esa gente que me necesita. Que me necesita. Jesús nos dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Esto es lo que nos está invitando, y esta es la reflexión y la invitación de este día. No a pensar en mí, a pensar en, que, en el que me necesita. No a pensar en mi comodidad, a salvar lo que yo más tengo, sino a salvar la dignidad humana que sufre, que está en la calle, que necesita comida, que necesita una mano. Que vivamos nosotros nuestra fe, que la vivamos, no que la profesemos, que la vivamos con nuestras obras. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, a Dios nuestras súplicas por nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Pidamos en primer lugar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, el Colegio Episcopal, para que el Señor los ayude a vivir la fe con las obras de su vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestra diócesis, pidamos para que el Señor nos envíe pronto un pastor que apaciente esta grey, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todos los que se dedican al servicio de los más necesitados, de los migrantes, de la gente de la calle, de los pobres, de la gente que está también en las cárceles, de los orfanatos, para que no se cansen nunca de hacer el bien, de entregar su vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por la vida y el ministerio de nuestro diácono Sergio,
quien en estos días está de aniversario, su tercer aniversario como diácono, para que el Señor le siga fortaleciendo, iluminando en este caminar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos finalmente por todos nuestros difuntos, especialmente los difuntos de esta pandemia, para que el Señor a ellos les dé la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que con fe y humildad te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y bendecirte y darte gracias. Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ustedes en su hogar podrán compartir el gesto del saludo de la paz, mientras nosotros aquí aclamamos al Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, yo te traigo una gracia.
la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre Juan Pablo, párroco de San José, decano del norte, de la iglesia que camina en el norte de nuestra ciudad, gracias por hacernos presente al Señor, por presidirnos en la Eucaristía. A cada uno de las familias que se une, los enfermos particularmente, a través de la radio y de la televisión, a tener muy presente lo que hoy, ¿no es cierto?, el Padre Juan Pablo nos ha actualizado en la Palabra de Dios, a estar muy atentos, a estar disponible y que nuestra fe, sin duda alguna, tenga esto, obra, para que así podamos reconocer a los hermanos que en ellos también la presencia de Jesucristo. Seguimos rezando, como lo ha rezado también el Padre en esta Eucaristía, para que el Señor nos envíe un obispo, un pastor según su corazón. Y para ello invocamos a la Virgen, Madre nuestra, en este mes de la patria, mes de la Biblia, que también ha sido, ¿no es cierto?, distinguida, engalanada en este lugar donde celebramos la Eucaristía. Que ella, como Madre, nos acompañe en este caminar, en donde también encomendamos el ministerio del Padre Juan Pablo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, la celebración ha terminado, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.